Bienvenidos de nuevo a San Roque al Día. Vamos a tratar la actualidad municipal, la actualidad de San Roque, y lo vamos a hacer en el lado político. Tenemos con nosotros a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Roque y vicepresidenta tercera de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Lleva las parcelas de Cultura, Enseñanza y Participación Ciudadana. Marina García Peinado, bienvenida. Hola, muchas gracias. Marina, bueno, antes de empezar a hablar con Marina García, vamos a darle la bienvenida y las gracias también a Julio Ruiz por De nada. acompañarnos. Y yo en primer lugar le quería dar la enhorabuena porque acaba de ser madre hace 5 meses, una maternidad que la ha mantenido algo apartada de la vida política, ¿no? Varios meses se ha cogido para cuidar de su bebé, ¿no? Exactamente, bueno, una maternidad un poco Entre rara, comillas, ¿no? ¿no? Entre comillas, sí, porque bueno, en estos meses de baja maternal he tenido que asistir a diversos plenos de mancomunidad y a otras actividades que requerían de mi presencia. Así que bueno, una maternidad un poco, no desde luego a lo habitual, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, agradezco tus felicitaciones. Además, se suman a tantas muestras de cariño que he tenido por parte de tantos amigos y tanta gente de nuestro municipio. Y encantada con mi bebé, volcada con ella y bueno, con muchas ganas de disfrutarla, de tener tiempo para poder verla de crecer sana. Muy bien, bueno, vamos a entrar ahora en materia política. Desde la distancia de que ha pasado ya casi un año de las elecciones municipales, ¿nos podría hacer un análisis ya con esta distancia de los resultados y bueno, de las consecuencias y de lo que se está viviendo ahora mismo en el plano político municipal en el ayuntamiento? Una mayoría absoluta del PSOE, una Unidad por San Roque y un grupo USR que desaparece. La pérdida de votos del Partido Popular. ¿Qué reflexión hace casi un año después de esa cita electoral? Bueno, la reflexión que me pide Es no es para amplísima, tres ya lo minutos que sabemos. le puedo dedicar a la pregunta, ¿no? Sería para un programa. Pero sí es verdad que, bueno, como tú has referido, yo por mis circunstancias personales he estado un poco al margen o en stand-by por la maternidad, ¿no? Y es triste, de verdad, que cuando uno se incorpora, que yo lo he hecho en este último pleno del mes de marzo, con la ilusión de volver otra vez a ver a mis compañeros, con la ilusión de volver a demandar todas las peticiones vecinales y hacer esa labor de fiscalización que tienen que hacer los grupos de la oposición, es triste de verdad encontrarme con el mismo panorama que me dejé allá por el mes de septiembre, ¿no? Un panorama político enrevesado, un panorama político desganado y un panorama político y un pleno en el que las faltas de respeto y los continuos dimes y diretes entre uno y otro no acaban, ¿no? Es triste de verdad después de más de 6 meses sin aparecer por la sala de pleno, por esta circunstancia que ya he comentado antes, ver que siguen los insultos del alcalde hacia los miembros de la corporación, ver que en vez de un debate político lo que se hace son debates personales, que no se nos da la palabra, que no se nos tiene respeto, y ver que esa mayoría de 11 lo que está haciendo es a un alcalde prepotente y a un alcalde antidemocrático. Ese es el panorama que yo me encuentro después de mi maternidad. La disolución de Unidad por San Roque ya la hablamos el año pasado. Ya esto es una cosa que, bueno, ya yo creo que no hace falta Superada. ni hablar de esto, ¿no? El partido desapareció, algunos miembros decidieron no estar en ninguna de las listas, otros están en las listas del Partido Popular, otros están en las listas del Partido Socialista y se respeta las decisiones y las opiniones de cada uno y ya está, ¿no? No hay nada más que hablar del tema de Unidad por San Roque. Y luego, las elecciones, los resultados electorales, pues son unos resultados que desde luego distan mucho de las expectativas que teníamos, ¿no? Evidentemente no vamos a engañar a nadie si nosotros planteamos, yo planteo aquí otras circunstancias, ¿no? Sí es verdad que han sido unas elecciones un poco también inusuales, ¿no? Por la irrupción de nuevo formaciones políticas, como ha sido el caso de San Roque Si Se Puede o la de Ciudadanos. Y bueno, también, ¿por qué no? Con esa nueva nuevo PP que presentábamos ante los ciudadanos de San Roque. Los resultados para nosotros, aunque distan de lo que esperábamos, sí son satisfactorios porque hemos mantenido nuestros 6 concejales. Y en unos tiempos en los que hay revolución en cuanto al tema político, no es fácil mantener tu número de concejales y nosotros lo hemos mantenido.
Y luego, bueno, pues también hay que decir pues que el alcalde se presenta a las elecciones de nuevo siendo alcalde. Nosotros siempre que hablamos y valoramos estas circunstancias, políticamente hablando, es verdad que el alcalde siempre empieza la línea de meta unos pasos por delante a cualquier formación política que se presenta, ¿no? Él ha tenido 4 años para poder hacer su gestión, para poder ayudar, para poder, en fin, beneficiar a unos y a otros, y es verdad pues que recoge los frutos de 4 años sembrados, ¿no? Nosotros, ya te digo, contentos con los resultados. Somos el grupo mayoritario de la oposición con nuestros 6 concejales. Creemos que precisamente esa mayoría absoluta no le está haciendo ningún bien al pueblo de San Roque. Esa mayoría absoluta parece que a veces se come al propio alcalde, porque lo hace, como he dicho al principio, como un alcalde prepotente y como un poco que tiene el dedo de Dios, ¿no? Que todo lo que dice y hace debe de ser así y no se cuestiona nada ni se plantea nada. Y bueno, esperamos que recapacite un poco. Creemos también que está un poco metido en la vorágine de haber ganado las elecciones con mayoría y todavía no ha puesto realmente los pies en el suelo, ¿no? Porque San Roque tiene muchos problemas y él con sus 11 concejales debería de resolverlos y no plantear las cuestiones que se están planteando en el Pleno y dedicar los plenos a discusiones, ¿no? Nosotros queremos que nos escuche el alcalde. Estamos teniendo muchísimos problemas, que no sé si luego lo vaya a referir con el tema sí. de la transparencia, si tú quieres luego lo hablamos más detenidamente, pero desde luego en líneas generales, políticamente mi valoración con las elecciones, bueno, pues nos damos un suficiente porque hemos aprobado, porque hemos mantenido nuestros 6 concejales, tenemos mucho trabajo por hacer y desde luego pues valorar muy negativamente mi incorporación porque vuelta al trabajo después de mis meses de maternidad me encuentro con el Pleno en las mismas circunstancias que me lo dejé, con los mismos reproches, con los mismos insultos y con la misma falta de respeto. A mí me gustaría que nos comentara un poco, vamos a ver, antes estaba diciendo que las circunstancias, la irrupción del partido como San Roque si se puede y tal, pues distorsionó un poco los resultados, pero bueno, en el caso del PSOE, más que distorsionarlo, yo no sé si le benefició o le perjudicó, pero la cuestión es que ganaron las elecciones por mayoría absoluta que antes no tenían. Uh-huh. Entonces, me gustaría saber cómo están planificando, porque yo sé que esto es una cosa que no se planifica de un día para otro, ¿cómo se están planificando para el PP ganar las próximas elecciones? Si no con mayoría absoluta, por lo menos con mayoría suficiente para formar un nuevo gobierno. Hombre, evidentemente nosotros vamos a trabajar para ganar las elecciones, está clarísimo, y estoy convencida que las vamos a ganar, porque en estos 4 años de mayoría absoluta vamos a descubrir verdaderamente quién es el alcalde de San Roque. Así que no me cabe la menor duda que dentro de 3 años, ¿no? Ya mal contado, el panorama político de San Roque va a cambiar. No nos olvidemos que el alcalde tiene esos 5.000 votos también haciendo algunas jugadas políticas que nos pueden gustar más o menos, pero que son, al fin y al cabo, jugadas políticas, ¿no? Como fue el tema de tener en su fila, no directamente, pero sí al antiguo concejal del PI, que es ahora asesor en el Valle del Guadiaro. Esta persona hizo un trasvase de votos importantes, o sea que son estrategias, jugadas, no sé cómo llamarlo, políticas que hace desde luego que el alcalde, evidentemente, los datos son los que son y las cifras son las que son y nosotros además respetamos la voluntad de los ciudadanos de San Roque. Ahora bien, entendemos que, y lo vuelvo a repetir, que esta mayoría absoluta se va a comer de una vez por todas esa manera de ser que tiene nuestro alcalde y lo está retratando día a día, ¿no? Con su actitud y con su manera de su talante a la hora de hacer las cosas. Nosotros no es que seamos mejores ni peores, somos de otra manera. Nosotros tenemos una política cercana, una política de escuchar al vecino, una política de nunca creernos nada absolutamente y de estar ahí al lado de ellos y estar atendiéndolo, ¿no? Día a día con el trabajo de calle, que es verdaderamente el trabajo que le gusta al vecino. Aquí no hay despacho. Nosotros estamos cada uno, los 6 concejales que estamos, que además estamos muy bien representados porque pertenecemos a distintas zonas del municipio. Estamos pues donde hay que estar, ¿no? Con los colectivos y con cada aquella persona que no tiene voz en el Pleno y que tiene sus demandas. Y ahí están nuestras reivindicaciones, que las podéis ver y me imagino que las estáis siguiendo, no solamente con las notas de prensa que estamos mandando constantemente para que todo el mundo públicamente sepa en qué trabaja el Partido Popular, sino con esos registros de entrada de documentación y petición de expediente y de información para nosotros poder trabajar. Y, por supuesto, con nuestro trabajo quizás más vivo, que es el que tenemos también en las redes sociales, con nuestro Facebook, en el que estamos denunciando constantemente pues todo aquello que vemos que de verdad hay que tener en cuenta y que hay que tratar.
lo que, vamos, esta pregunta no, no le va a sorprender. En su momento, su elección como candidata del PP suscitó tensiones internas con algunos exconcejales del PP, algunos sectores del PP local, y también, bueno, y que luego analizaron como que era una, los resultados del PP en las elecciones, pues era el resultado de lo que ellos interpretaban como una elección equivocada. Me gustaría saber si estas tensiones internas se han superado con el tiempo y si tiene... Yo sé que me va a decir que sí, porque la conozco. Si tiene su pensamiento volverse a presentar como candidata del PP en las próximas elecciones, postularse para ello, porque obviamente uh-huh. eso no depende en última instancia de usted. Bueno, pues como tú dices, son interpretaciones, evidentemente, y no... Bueno, es una tontería ocultarlo. La decisión de mi candidatura como candidata a las elecciones, evidentemente a algunos le gustaron y a otros no, ¿no? Pero no fue, no creo yo eso que eso sea el motivo, ni mucho menos, del resultado del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que ha estado castigado, no solamente a nivel municipal en San Roque. Si vemos los resultados del Partido Popular en la comarca, en la provincia, bueno, a nivel general, veremos que ha habido un descenso muy importante, ¿no? Las políticas que se están llevando a cabo desde Madrid, cuando son tiempos complicados y cuando hay que tomar una serie de medidas, bueno, pues para intentar solventar esa crisis económica tan grande que otros no dejaron, nos dejaron otros gobiernos socialistas, que eso nunca se dice, pero que realmente lo que estamos es aclarando el entuerto que dejaron otros. Pero sí es verdad que hay políticas quizás muy restrictivas o muy severas que no es del agrado de muchísima gente, porque de verdad ha sido el azote para muchas familias. Y pienso más que sea un voto de castigo a nivel municipal que se refleja en lo general, que otro tipo de historias, ¿no? En todos los partidos hay sus problemas, en todos los partidos pasa en la familia. Imagínate en un partido donde no nos corre la sangre a ninguno, ¿no? Somos amigos y estamos por un interés común. Ocurrió lo que ocurrió, no hay que darle tampoco más vueltas. Yo le deseo a mi ex compañero, porque ya no lo es lo mejor, que tenga salud para disfrutar con su familia y nada más, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, seguimos luchando porque el Partido Popular tenga su sitio en la comarca. Si hacemos un análisis a los resultados comarcales, San Roque es el que tiene mejor resultado, o sea que fíjense ¿no? lo que es las comparativas. Siempre hablamos de San Roque en el municipio, pero no vamos a hablar ahora de San Roque, del PP de San Roque en la comarca. Y vemos que cuando en otros municipios han descendido el número de concejales, nosotros, sin embargo, lo hemos mantenido. Así que ya te vuelvo a repetir que contenta con los resultados. En cuanto a mi candidatura, que es lo que tú quieres que te conteste, el partido decidirá. Yo estoy dispuesta a seguir afrontando este reto. Me parece un honor y para mí un placer poder representar al Partido Popular. Sería un honor otra vez de nuevo, pero yo como mujer de partido, que así siempre lo he demostrado, cuando llegue el momento lo determine el partido, acataré la decisión y nada más. Y si, como se rumorea en la calle, vuelve Unidas por San Roque a presentarse a las próximas elecciones municipales, ¿en qué situación queda, Marina García? La situación es muy clara. Yo soy del Partido Popular. Vale. Es la pregunta que estaban esperando, me imagino, todos los telespectadores. Si Unidad por San Roque volviera, que esos rumores los conoces tú, yo no tengo conocimiento de ninguno de ellos, pues mucha suerte en su andadura. Yo sí, ahora mismo soy Marina García y pertenezco al Partido Popular de San Roque. Estupendo. A mí me gustaría volver a ese ambiente bronco del Pleno en el que puede... ¿O se puede pensar que el alcalde usa ese ambiente bronco como estrategia para desviar la atención y que no se fijen y no se traten los asuntos verdaderamente importantes para el municipio en esos plenos? Bueno, a ver, el pleno lleva un orden del día, claramente, además fijaos, con sus expedientes. Entonces, fíjate, que no entiendo yo que esa sea la circunstancia. Creo que él es un poco arrogante con sus 11 concejales. Tiene un poco que ver también su manera de ser y su falta de respeto al resto. Aunque él tiene 11 concejales, no se da cuenta que la oposición somos 10 y que en un momento puntual le puede fallar alguno de sus concejales, por el motivo que sea. En San Roque han pasado muchas cosas, ¿no? Sí. Si recordamos la legislatura anterior, con aquel concejal que prácticamente era su mano derecha y que se convirtió en su azote más severo, es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces,
Me parece que no es el talante adecuado de un alcalde socialista, de un alcalde que se considera democrático, esa manera de hacer las cosas con sus 11 concejales nada más, sin tener en cuenta que la oposición somos 10, que 6 formamos parte del Partido Popular, que tenemos ganas de trabajar, que tenemos ganas de sumar, que si nosotros estuviéramos informados y que si nosotros tuviéramos esos expedientes en tiempo y forma, nosotros lo que pretendemos es sumar. No es lo mismo que salgan las cosas que salen, ¿no? Los proyectos, y que salga lo que se propone en el Pleno por la mayoría de él, que salga por unanimidad de todos los grupos, ¿no? Nosotros, desde luego, que estamos siempre dispuestos a trabajar porque queremos lo mejor para nuestro pueblo, independientemente de si la moción la presenta el alcalde, que es del PSOE, o si la moción la presenta San Roque, si se puede. Si es bueno para San Roque y para los sanroqueños, nosotros la vamos a apoyar. Y ahora es el momento, yo creo, Julio, de entrar en ese tema de transparencia, de las quejas continuas de los grupos de la oposición, que además hicisteis una rueda de prensa para, bueno, pues para denunciar la falta de transparencia y la falta de posibilidad de acceder a la documentación pública. ¿Qué está pasando? Porque el alcalde, según sus declaraciones, se considera como el alcalde más transparente. Y la oposición dice totalmente lo contrario. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, el alcalde, ¿qué va a decir, no? Que es el alcalde más transparente, que es el alcalde mejor, y bueno, eso lo sabemos nosotros. Pues lo que ocurre es lo que decimos en esa moción que presentábamos el otro día a todos los grupos de la oposición en bloque, que se ha hecho por registro de entrada, que se ha hecho efectivamente una rueda de prensa, y que da igual lo que hagamos, porque el resultado final es que el alcalde sigue haciendo exactamente lo mismo. Nosotros demandamos pues esa información que no nos dan puntualmente. Demandamos que cuando nosotros vayamos a hay que tener en cuenta que todos los miembros de la oposición no están liberados para trabajar por el partido o para trabajar en las labores de la oposición. La mayoría están trabajando en sus trabajos habituales. Entonces, nos encontramos muchas veces que vamos a pedir documentación, nos ponen 20.000 pegas, hay que pedir cita, hay que esperar, y la verdad es que entendemos que no se nos da la documentación y no se nos dan los instrumentos para hacernos fácil el trabajo de oposición, que es un trabajo además que es complicado, ¿no? Porque estamos constantemente analizando todo lo que por parte del ayuntamiento va saliendo, ¿no? En cuanto a temas, expedientes, cualquier tipo de papel que haya, nosotros, nuestra obligación es eso. Si nuestra obligación es esa y no nos ayudan a desempeñar nuestro trabajo, pues difícilmente se puede hacer, ¿no? Luego también nos encontramos con que no nos invitan a nada, absolutamente a nada. A las cosas que vamos es porque a nada. Porque nos enteramos de rebote o porque nos invita el colectivo. Por ejemplo, con el tema de Semana Santa, nos invita directamente la Junta Local de Hermandades y Cofradías, no nos invita el alcalde. Y así, 20.000 cosas, ¿no? Recientemente se ha inaugurado, lo digo porque además en mi zona, una pista de skate en Puente, y nosotros no nos hemos enterado. Entonces, muchas veces a nosotros nos preguntan los vecinos, oye, ¿no estáis en las inauguraciones, no estáis en las exposiciones? No, es que no estamos porque no nos avisan. Entonces, si eso es un alcalde transparente, un alcalde opaco, ¿cómo es? ¿No? Me encantaría conocer un alcalde opaco, porque si esa es la transparencia que entiende el alcalde, desde luego, con esa manera de actuar y con esa manera de hacer las cosas, es muy, muy, muy complicado trabajar en la oposición. Y el portal este de transparencia y el tema de Gestiona, que para el que no lo sepa, que es un programa que se facilita para, pues, para ahorrar papeleo, para que todo se haga a través de los ordenadores. ¿No ha servido para mejorar un poco el tema de la transparencia o al revés? El programa Gestiona es un programa en el que a nosotros se nos da el expediente de pleno. Antes íbamos a Secretaría General y lo sacábamos en papel con fotocopia, y ahora es a través de unas claves, de unos accesos, que tú accedes a esa información. Yo tengo mi opinión al respecto del programa, ¿no? Yo no termino de ver que sea tan operativo como dice, pero bueno, nos estamos modernizando y nosotros nos adaptamos. Nosotros no criticamos el programa Gestiona ni cualquier avance administrativo que haya en el ayuntamiento. Lo que criticamos es que cuando, por problemas más que nada laborales de algunos de nuestros compañeros, se vaya un momento a algunos departamentos municipales y no nos atiendan los técnicos. En lo que yo quería decir, ya no estamos hablando del tema del expediente de pleno, sino que no se pueden acceder ustedes a esa información a través Bueno, algunas de las informaciones, me imagino que no todo, pero... No, además el programa Gestiona tiene también una historia, que es que
tú tienes unos plazos, unos días para poder acceder a la información. Amén. Si, por ejemplo, yo en no sé cuántos días no me he metido en el programa y no he visto el expediente como que se bloquea y ya no está otra vez dispuesto hasta el día del pleno. O sea que no es desde luego una fácil, labor no fácil, es, no claro, fácil, no es fácil, no es fácil de ninguna de las maneras, pero entendemos que bueno, es lo que hay, nosotros nos adaptamos y lo hacemos lo mejor que podemos, pero precisamente porque nos estamos adaptando y porque necesitamos pues de verdad que por parte de del alcalde se haga ese, se hable con los diferentes departamentos y se nos deje con cierta facilidad de acceder a los expedientes, que no nos tarden un registro de entrada en contestar, yo qué sé, la cantidad de semanas, porque es que eso lo que hace es que retarda nuestro trabajo. ¿Nos podría poner algún ejemplo así que, a lo mejor sin entrar en detalle, que pueda señalar a lo mejor funcionario en cuestión o tal, pero sí algún detalle para que el espectador diga, ah, bueno, pues nosotros vamos a hacer tal cosa y es imposible. En general, bueno, a ver, Julio, yo por salvaguardar un poco a los técnicos municipales, porque además tampoco son todos, evidentemente. Hay algunas historias con algunos departamentos en concreto. Pues voy a evitar contestar a eso y además estamos haciendo denuncias constantemente, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Con notas de prensa. No me he traído los registros de entrada, pero si quiere un día hacemos un programa nada más que con los registros de entrada y con las fechas en las que nos están contestando. O sea, que el problema de la transparencia es ese, ¿no? Que no tenemos de verdad esa información a la que deberíamos de acceder como miembros de la corporación. Además, nosotros sobreentendemos que nosotros tenemos que guardar, ¿cómo se dice? Secreto, ¿no? Profesional también, todos los datos y utilizar esa información solo exclusivamente para el pleno, ¿no? Que es lo que hacemos. Pero si a nosotros nos ponen tantos problemas para acceder a esa información, si a nosotros no nos invitan cuando tenemos que estar presentes en los actos, si a nosotros hay una entrega de trofeos, de premios, y a nosotros se nos obvia, es muy difícil, desde luego, de tener tu sitio en la oposición, ¿no? Cuando nosotros estamos, además, presentes en los sitios, ya te digo que de una manera o de otra aparecemos. Si nosotros no le vamos a quitar su sitio al alcalde entregando un trofeo a un deportista, si cada uno tiene su espacio, ¿no? Pero de verdad estamos viendo que no es, desde luego, un alcalde que tenga en cuenta al resto de la oposición, de ninguna de las maneras. Yo como espectador de los plenos... Privilegiado, sí. De los plenos, a mí una cuestión que sí, que tampoco quiero que lo entienda como una crítica, y además en su caso menos, porque tampoco ha estado de baja unos cuantos meses, pero yo analizo y me da la sensación de que, comparado con otro grupo, y voy a poner un nombre, por ejemplo, San Roque sí se puede, en casi todos los plenos presenta varias mociones. El PP parece como un poco más menos activo. Bueno, el trabajo de un grupo político no se puede valorar por el número de mociones que se presentan. No, no digo solo en las mociones también. Evidentemente, porque, bueno... Sí, muchas mociones son divinas. San Roque sí se puede presentar una serie de mociones. Algunas le vienen por sus estamentos superiores, otras, pues bueno, porque deciden los compañeros de San Roque si se puede hacerlo así, pero desde luego limitar la capacidad de un grupo político a las mociones que se presentan en pleno no me parece... justo, ¿no? No es así. Nosotros hacemos nuestra labor de oposición y nosotros, ya te digo, me tenía que haber traído los registros de entrada y las notas de prensa, es verdad. Lo que pasa es que muchas veces también los medios de comunicación mandamos las notas de prensa y parece que se quedan en los cajones y no tienen la repercusión que nosotros deseamos que tengan. El trabajo en la oposición es un trabajo muy complejo, Julio, es un trabajo altamente complicado porque el momento que tú tienes para poder manifestarte públicamente y que más o menos te dejen hablar es en el pleno, ¿no? Y cuando tú ves que el alcalde, en vez de hacer de moderador, porque un alcalde en un pleno debe de hacer de moderador, no de estrella del show, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Con todo mi respeto. Entonces, es muy difícil de poder, incluso en el propio pleno, que es el foro donde nosotros tenemos para reivindicar, de manifestar nuestras opiniones. Él no debe de opinar, él debe de moderar, porque para eso tiene sus concejales delegados, que cada uno lleva una parcela. Si no, no tenga usted a 11 personas o 10 personas liberadas trabajando para usted. Deja a cada uno su parcela, que cada uno defienda los puntos que lleva a pleno, que podamos tener un debate con esos compañeros, y es imposible. Todos los debates se vierten contra el alcalde, porque como él es el que contesta y él es el que lo hace todo, entonces es muy complejo, de verdad, y cuando además tú te encuentras en un turno de palabra, tú le replicas, como él siempre queda por encima, porque él es el alcalde y siempre tiene que quedar por encima para la contrarréplica, y te quita la palabra,
Es que es muy complicado, de verdad, que se te escuche en un pleno de la oposición. Y si a esto le sumamos, y vuelvo a repetirlo, porque además a veces y repitiéndolo, en el pleno de abril nos llevamos una sorpresa, que de una intervención que tú tienes a lo mejor de pocos minutos, se la come luego las discusiones que tiene él con otros compañeros de corporación, pues de verdad sí, no nos enteramos de nada. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, vamos a retomar enseguida y volvemos a continuar charlando con Marina García. Retomamos San Roque al día. Después de la pausa para la publicidad, estamos hablando con Marina García. Es portavoz del PP, lo hemos dicho también. Después vamos a hablar de su trabajo en la Mancomunidad de Municipios, pero desde el Partido Popular nos ha dicho que hacen un trabajo muy de calle, muy de estar al lado de ciudadanos. ¿Líneas de trabajo que siguen, problemas que ven en el municipio a grandes rasgos, que están viendo y en el que están trabajando para presentar propuestas para Bueno, solucionarlo? sí, pues quizás el trabajo lo marca el día a día con las reuniones que tenemos con los vecinos y con colectivos que se ponen en contacto con nosotros o con los que nosotros organizamos reuniones, ¿no? Para tomarle un poco el pulso también al día a día de San Roque. Nosotros teníamos nuestro programa electoral con unos pilares fundamentales y en eso es lo que estamos además nosotros trabajando, ¿no? Como sabéis, nos parece fundamental el tema de empleo, nos parece fundamental el tema de seguridad, la limpieza, y en eso es en lo que estamos, ¿no? Lo que de verdad repercute directamente en los vecinos de San Roque, ¿no? Y muy también muy con especial sensibilidad a tantas familias que están pasando por problemas y por situaciones complicadas en cuanto a sus economías domésticas, y también pues estamos intentando resolver ciertas circunstancias personales de algunos y de otros, pues asesorando y ayudando en la medida de nuestras posibilidades desde la oposición a todo aquel que nos demanda de esa colaboración por parte nuestra. Así que nuestro trabajo es un trabajo diario, independientemente, por supuesto, del trabajo como Grupo Popular dentro del Ayuntamiento de San Roque, ¿no? La oposición, que es esa fiscalización de todos los asuntos que tienen que ver con el ayuntamiento y estando con los vecinos, ¿no? Que es como mejor se conoce de verdad la realidad del pueblo. Uno de los caballos de batalla del PP y bueno, y yo casi diría que de toda la oposición durante lo que llevamos de mandato es el tema de la inseguridad ciudadana, focalizándolo sobre todo en la barriada de Puente Mayorga. Cuéntanos un poco la postura que tienen ustedes al respecto y bueno, y también la postura que tienen sobre las medidas que se están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno. Pues mira, nosotros consideramos un pilar fundamental. La seguridad ciudadana es fundamental. Es que tiene que ver con todo. Una seguridad ciudadana que funcione correctamente hace que se respeten los jardines. Una seguridad ciudadana que funciona correctamente hace que se promueva el comercio, que la gente salga, que gaste, que consuma, que se sienten seguras, que puedan pasear alegremente y libremente por las calles sin tener ningún miedo a nada, ¿no? Nos parece tan fundamental que es verdad que nosotros consideramos un pilar indispensable, ¿no? El tema de seguridad. No es que estemos del lado de la policía, porque muchas veces a nosotros nos dicen es que ustedes son los defensores de los policías, ¿no? Nosotros somos los defensores de lo que consideramos justo, ¿no? Y lo que consideramos injusto es que haya una plantilla de policías que esté trabajando de las maneras, de la forma que están trabajando. Estuvimos el otro día visitando las instalaciones aquí de la policía local en San Roque y de verdad es digno de darse un paseíto por allí y de ver en qué estado trabajan nuestros agentes de seguridad. La sala de descanso, las sillas rotas, una suciedad increíble, las placas de Pladur, me parece que se llama, ¿no? Lo del techo, faltan la mayoría, boquetes en las paredes, las cerraduras todas rotas, las puertas rotas, una suciedad en las paredes horrible, los aseos femeninos, bueno, los aseos femeninos porque dicen que son aseos femeninos. Igualmente las duchas y los aseos masculinos con unas condiciones totalmente insalubre. También acudimos y vimos el calabozo que hay. Vimos que no hay un cuarto de baño para una persona, para una mujer, sino que hay allí un boquete en el suelo. O sea,
Es que podría contaros tantas y tantas cosas que vimos en las dependencias. El armero está en un sitio que no es en el que tiene que estar, una fotocopiadora detrás de una puerta. Mire usted, así no se puede trabajar. Así no puede usted pedirle a los agentes que estén contentos, que estén motivados, ya independientemente del vestuario de seguridad, del tema de los chalecos, del tema del armamento, independientemente de eso, que también es que no tienen una silla donde sentarse unas horas que puedan o unos minutos que puedan ellos estar descansando, ¿no? Nada más entrar hay un problema tremendo porque hace muchísima calor en la garita esa que está a la entrada donde está el policía que te atiende nada más llegar. Es que es un desastre en la jefatura, un desastre, aparte de la suciedad. Hay que tener en cuenta que los agentes de la policía igual se meten en barro, que se meten en un jardín, que están andando por grava, que entonces los zapatos que llevan los policías no es el zapato que nosotros usamos para trabajar. Ellos constantemente están ensuciando, porque no puede ser de otra manera, esos suelos y esas dependencias, ¿no? Además, es una dependencia que está utilizada las 24 horas del día, los 365 días del año. No son otras instalaciones municipales que se cierra la puerta a las 3 y cuarto, a las 3 menos cuarto de la tarde y ya hasta el día siguiente. Ellos necesitan una limpiadora que esté allí todo el día, porque necesita los cuartos de baño a cualquier hora, necesita esa sala de descanso, y además porque la atención al público de cualquier persona que entre allí y quiera poner una demanda, o quiera poner una denuncia o quiera hacer una consulta, es de verdad para llorar. Nosotros vemos que no están los medios no están apropiados para la plantilla tan excepcional que tenemos, porque son trabajadores excepcionales, porque con toda la adversidad que están teniendo en cuanto al vestuario y al mobiliario y a la dependencia, ahí están, ¿no? Y vemos un día sí, un día no, un titular de una actuación formidable de nuestros agentes. Y el problema de Puente es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo, de seguridad gravísimo. Lo que está ocurriendo en Puente Mayorga no ha ocurrido nunca, nunca. Y además lo digo con conocimiento de causa porque sabéis que soy de allí. Es tremendo lo que se está viviendo allí. Apuñalamientos, tiros, redadas. Yo no sé, de verdad, es una pena porque una barriada tan bonita, con el atractivo turístico que tiene tan grande como es la playa, ¿no?, de Puente Mayorga, se está convirtiendo en un foco de delincuencia, teniendo además allí un retén, que es lo que nosotros reivindicamos, que ese retén, que esa instalación que está allí municipal, esté abierta a las 24 horas. A mí no me vale que después de este programa, porque se le revuelva un poco el estómago a la concejala de seguridad o al alcalde, se ponga ahora un control a la altura del Lidl y unos metros más para allá. Y además, los vecinos de la zona saben muy bien lo que yo digo, ¿no? La altura más o menos del Lidl y unos metros, se ponen unos coches de policía. ¿Para qué? A las 8 de la tarde, a las 9 de la noche. No, allí tiene que estar la jefatura abierta las 24 horas del día. Que sepa la gente que allí hay una presencia policial y que a los que están cometiendo actos de delincuencia se corten un poco, sabiendo que es que a 50 metros está una gente que los puede detener o que puede acudir a alguna actuación. No vale de nada ese dispositivo que ponen de manera puntual, que lo que hace es entretener a los coches antes de entrar a Puente, y no vale de nada que un agente esté dándose un paseíto por el pueblo, ¿no? Tiene que haber una presencia 24 horas con la jefatura abierta. La jefatura de Puente, hablo de esta hora, hablo de Puente de la zona de la bahía, pero tienen que estar todas las jefaturas funcionando, porque el problema que hay ahora puntual en Puente lo puede haber mañana en Guadiaro y lo puede haber pasado mañana en Taraguilla. ¿Por qué no se hacen esas estructuras? ¿Por qué no se organiza de manera que los agentes puedan estar desempeñando sus funciones, que hay que dotar de más medios a la jefatura? Nosotros vamos a apoyar eso, indiscutiblemente. Nosotros todo lo que sea, como he dicho antes, para beneficio del pueblo, que no tenga miedo el alcalde a presentar una propuesta, a presentar un presupuesto, a presentar, porque nosotros en ese tema vamos a estar siempre, siempre con él. Entendemos que la plantilla que tiene el Ayuntamiento de San Roque de Seguridad es una plantilla amplia. Mire usted, yo no estoy ahora mismo gobernando, yo no soy ni alcalde, ni alcaldesa, ni soy concejala de seguridad. Entonces, a mí no corresponde organizar eso. A mí corresponde velar por mis ciudadanos y demandar y criticar lo que están haciendo mal. Ellos, que son los que tienen los mimbres, los que tienen los medios, son los que tienen que ejecutar la acción. Y desde luego, ese dinero que gasta el alcalde en asesores para él, que tiene tres personas, asesores alrededor de él, que van a sumar un montante de más de 400.000 euros en 4 años de legislatura, ese dinero puede revertir perfectamente en dotar esas instalaciones de seguridad. Perfectamente. Si le sumamos además el dinero del inspector que va a traer, pues se ponen un dinerito muy curioso, ¿no?
Entonces, de verdad que optimice todos los recursos financieros que tiene el ayuntamiento, que optimice a esos agentes que son excelentes y formidables profesionales y que de verdad el ciudadano de San Roque y el ciudadano más concreto de la zona de Puente Mayorga pueda pasear tranquilamente con su carrito por el puente, por el pueblo, sin tener miedo a que lo atropelle un coche, a que se dispare un tiro o a que le den una puñalada. De verdad que es muy grave la situación de Puente Mayorga. Una cosa, cuando le preguntamos a la concejala, a la teniente de alcalde responsable de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, sobre estas cuestiones, bueno, apuntó varias cosas que me gustaría saber su opinión al respecto. La primera es que la Seguridad Ciudadana es competencia de la Guardia Civil, ante todo de la Guardia Civil, que en la policía local está como apoyo, que la policía local puede ayudar, pero que las detenciones y todos estos casos son más competencia de la Guardia Civil. Luego también apuntaba que no se resuelve nada teniendo un agente, teniendo una jefatura con un agente allí, o sea, un retén, con un agente allí sentado en una mesa, sino que se resuelve más patrullando y yendo a los sitios concretos donde se sabe que están concentrados estos presuntos delincuentes. Y luego también decía que precisamente con la contratación de este subinspector, ¿no?, que tanto se ha criticado, lo que se quiere es contribuir a vertebrar esa descentralización de la policía en los distintos distritos, tener que siempre haya responsables para los distintos retenes que se quieren llevar a cabo. Bueno, me gustaría saber un poco su opinión sobre estas cuestiones. Bueno, pues vamos a ver. En cuanto a que la responsabilidad en materia de seguridad es competencia de la Guardia Civil, si es así, vamos a cerrar a la policía local, ¿no? Si es materia de la Guardia Civil, si al final la Guardia Civil es la que tiene que resolver el problema de seguridad de los vecinos de San Roque, cierre la jefatura. Vamos a reubicar a los policías, a uno lo ponemos de conserje, a otro lo ponemos en la oficina técnica. Es que me parece de verdad que esa contestación es de tirar pelota, ¿no?, de lanzar pelota. Como las tengo en mi tejado, por ahora yo las lanzo hacia afuera. La seguridad ciudadana es un problema del Ayuntamiento de San Roque, es un problema del alcalde, porque es un problema que tienen sus vecinos y el alcalde es responsable. La Guardia Civil tiene sus funciones y la policía local tiene la suya. Ellos, y además me consta, sé que están en muy buena sintonía y en muy buena conexión, e incluso a veces se solapan unos a otros, ¿no? Pero eso no es, ella no puede derivar a decir que la responsabilidad en temas de seguridad es de la Guardia Civil. No, mire usted, usted tiene una jefatura, usted tiene un número de policías, que son más de 100 los que hay en San Roque, que cobran su sueldo, que tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Regalándole el dinero a los agentes? ¿Los agentes de los policías no hacen nada? ¿Que es la Guardia Civil la competente? No. Cada uno tiene sus competencias, cada uno sabe hasta dónde puede llegar y lo que tiene que hacer. Están de apoyo unos a otros, pero sigo diciendo y voy a seguir insistiendo en que la responsabilidad la tiene el alcalde en materia de seguridad, como la tiene en materia de personal, como la tiene en materia de urbanismo. Él es el máximo responsable en el ayuntamiento y él tiene que atajar este problema que está ocurriendo ahora mismo en San Roque. Lo de la jefatura, ¿qué es mejor que una gente esté paseándose? Bueno, sí, vale, de acuerdo. Ponga usted la jefatura, lo suficiente agente como para que haya uno paseándose y uno en la jefatura. ¿Por qué no? Además, eso de que están patrullando todo el día, yo vivo en Puente Mayorga y mire usted, yo no veo la patrulla todos los días, ni muchísimo menos. Allí de vez en cuando están eso que le he explicado, ¿no? Esos controles. Y lo vuelvo a insistir, a la altura del Lidl y unos metros más hacia adelante, concretamente en la parada de autobús. Y esa es la seguridad, de verdad. Ahí están los focos de problema en Puente. ¿Dónde están puestos? A mí me parece que ahí no hay problema ninguno. El problema es que algún coche se salte y se meta en la mediana para dar la vuelta y no llegar hasta la redonda. Esa no es la solución. Yo me parece mentira, siendo la concejala o habiendo vivido en Puente Mayorga y conociendo la realidad que hay allí, que diga esta cantidad de atropello, ¿no? Porque esto no tiene sentido ninguno. Y que justifique la contratación del inspector para que organice, entonces ya para qué está. Cuando hay un responsable político que está cobrando un sueldo todos los meses, usted entonces no se hace responsable de los turnos, usted no quiere saber nada, usted contrata a un inspector para que el inspector le organice a usted la jefatura. No, mire usted. Usted está para organizar la jefatura, como el concejal de fiesta está para hacer la fiesta, como el concejal de urbanismo responsable de la materia de urbanismo, como el concejal de obras y servicios tiene que estar pendiente de los acerados.
Entonces, ¿vamos a seguir contratando ahora un técnico para, otro técnico para? No, mire usted, usted cobra para ser responsable. ¿Le ha tocado la materia de seguridad? Póngase las pilas. Trabaje con sus agentes, escuche a sus cabos, a sus inspectores, a sus subinspectores. Aprenda y ponga en práctica lo que usted considere. ¿Se podrá equivocar o no se podrá equivocar? Pero usted tiene la decisión política de hacerlo. No es la solución contratar a otro que venga a hacerme el trabajo, ¿no? Para descentralizar. Para descentralizar, lo mejor que hay que hacer es abrir las jefaturas y tener a efectivo en cada uno de los puntos. ¿Qué hace falta más presupuesto? No se lo gaste usted en ese agente y échelo usted en instalaciones y échelo usted en personal. Que nosotros, vuelvo a repetir, siempre vamos a estar de acuerdo. Si le parece, pasamos a Mancomunidad. Bueno, yo creo que queda todo, que nos hemos hablado mucho de los asesores. Y yo estoy seguro de que sí quería hablar de ellos. Claro, que hablamos de los asesores. Tenía ya apuntado, pero no sabía ya. Claro, bueno, yo en algún momento los he referido, pero bueno que el pueblo de San Roque sepa, ¿no? Cuando nosotros hemos demandado y hemos públicamente hemos manifestado nuestro desacuerdo con el tema de los asesores, el alcalde siempre responde diciendo es que yo puedo tener hasta 7 y tengo nada más que 3. Bueno, esa es una contestación de niño de parvulario. Cuando la situación en el pueblo es la que es, cuando hay tantas familias con necesidades, cuando hay tantas personas que necesitan de verdad una ayuda y cuando estamos viendo, por ejemplo, que instalaciones municipales o que el tema, por ejemplo, de las jefaturas de policía no se ponen en marcha en gran parte o en gran medida por falta de presupuesto, no me justifique usted a mí que tiene 3, pero que podía tener 7. Estas 3 personas que tiene, que además obedecen a favores políticos, porque además se lo dije en el pleno y no tengo problema en volver a manifestarlo aquí, estas 3 personas van a cobrar un montante de más de 400.000 euros en 4 años. Y nosotros el otro día calculando y viendo las personas que tiene alrededor suya en la alcaldía, tiene a más de 8 personas. Los 3 asesores más 5 personas que de manera directa o indirecta están siempre en el despacho de la alcaldía o aledaños, ¿no? Entonces, de verdad, ¿tanto necesita este alcalde transparente? ¿Tanta gente alrededor? Un alcalde puede tener una secretaria y un técnico, una persona que le esté asesorando. Totalmente comprensible. Mire usted, hasta 3 personas alrededor, aparte del chofer. Totalmente comprensible, pero 8 personas que estén alrededor de él, haciendo fotos, controlando las redes sociales. ¿Tanto necesita nuestro alcalde transparente? A mí me parece que nos hace falta tanto. Que ese dinero, desde luego, que puede revertir en la ciudadanía, ¿no? Porque además, esas personas que están alrededor de él, que no están desempeñando sus puestos de trabajo en los que deben de estar, también nos cuesta dinero a los sanroqueños, ¿eh? No nos olvidemos que el que ejerce de funciones distintas a lo que está contratado, luego hay que pagarlo, porque además su derecho tiene de cobrar. Entonces, un día vamos a hacer números. El Partido Popular va a hacer números, lo va a decir públicamente, para que sepa el pueblo de San Roque lo que nos cuesta nuestro alcalde transparente. ¿Algún otro tema de San Roque o podemos pasar a Mancomunidad? Porque yo realmente es... Tú eres la moderadora. No, es San Roque al día, si hay... Porque también me gustaría conocer un poco el trabajo diario de Marina García en Mancomunidad, porque se encarga de las parcelas de cultura, enseñanza y participación ciudadana. No es la primera vez que está en Mancomunidad, ya tiene experiencia... No. Pero con estas parcelas sí que... La otra vez fui vicepresidenta de empleo y ahora el presidente Luis Ángel Fernández me encomienda las labores o las tareas de cultura, universidad y, como tú bien has dicho, asociación. Cultura, que engloba el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Y, bueno, yo estoy encantada, de verdad. Uh-huh. Es quizás de las responsabilidades más gratificantes y más bonitas que he tenido en mucho tiempo, ¿no? Manteniendo contacto pues, con numerosos colectivos de toda índole, porque además al llevar participación pues el abanico es súper amplio, ¿no? Y con cultura más todavía. Y conociendo de verdad pues, la realidad cultural que tiene la comarca, ¿no? Que además es rica, pero además de una manera fascinante de todo, ¿no? Tenemos de todo. Con el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, con las secciones, estoy conociendo más profundamente, ¿no? Cada rinconcito de esta maravillosa comarca y sin parar de trabajar, ¿no? La semana pasada inaugurábamos en San Roque, por suerte para mí, que además lo dije públicamente. Me estaba encantada. Autoinvitada. Encantada porque además era mi primer acto como vicepresidenta de Cultura y organizar, por consiguiente, ¿no? Del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños.
Y que se hiciera además en el Palacio de los Gobernadores, en mi municipio, pues fue para mí, ¿no? Pues estupendo, una satisfacción tremenda. Se hicieron las cuartas jornadas de arqueología, de prehistoria y arqueología, con un éxito rotundo, rotundo. Había una cantidad de personas tremenda, con un nivel en las ponencias muy elevado. ¿Por qué no se conoce tanto el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños? ¿Por qué la labor que realiza no es más conocida? Pues mira, Belén, creo que tienen la culpa gobiernos anteriores, que no le han dado la repercusión y el sitio que merece. Nosotros, desde que hemos llegado, yo mantengo conversaciones muy habitualmente con su director y vicedirector, con Ángel Sal y con Eduardo Briones, y estamos pues haciendo esa publicidad de la que tú hablas, porque además ellos tienen sus secciones en las que trabajan y de las que salen las publicaciones y las jornadas, pero... Por ejemplo, las jornadas que se hicieron aquí son abiertas, puede participar cualquier persona, puede acudir y sentarse y oír y aprender, ¿no?, de todo lo que nos ofrece. Yo considero que el instituto es un ente itinerante, didáctico, con un tremendo valor cultural, ¿no? Y desde luego me parece tan importante, además cuando lo están haciendo totalmente de manera altruista, ¿no?, que eso no se sabe, pero que también hay que decirlo, ¿no? Son eruditos en distintas materias, que disponen su tiempo y su capacidad y todo su saber a disposición de todo el mundo, ¿no? Yo creo que no hay una disposición más altruista y más de dar, ¿no?, que lo que hacen por parte del instituto. Y nuestro compromiso, el del presidente, de Luis Ángel Fernández, y el mío en particular como vicepresidenta de Cultura, es apoyarlo y ayudarlo en todo, ¿no? Estamos ya trabajando en las jornadas que se van a hacer de historia en el mes de octubre. Ayer tuve un encuentro comarcal con todos los directores, presidentes de las Peñas Flamencas, porque también estamos trabajando en algo muy bonito. Tuvimos las jornadas literarias hace unos días. En fin, el motor del instituto y de cultura en Mancomunidad no para de trabajar, ¿no? Además, como te he dicho, ¿no?, de manera itinerante, ¿no? Hay jornadas que se hacen en San Roque, otras cosas se hacen en Algeciras. ¿Las historias se saben ya dónde son? ¿En Jimena? Estamos todavía terminando de concretarlo. Gracias. Y no me atrevo a decirlo, porque no quiero tampoco decir un sitio que luego no sea, ¿no? Pero, como te he dicho, muy contenta con la labor que se está haciendo por parte del instituto, que además conmemoramos este año los 25 años de la revista Almoraima, que además el instituto ha realizado el escudo y la bandera de Mancomunidad, que estábamos un poco huérfanos de escudo y de bandera. Y bueno, y tantas cosas que además estoy segura que el instituto y la delegación que me corresponde en Mancomunidad me va a dar muchas alegrías y muchas satisfacciones a lo largo de estos 4 años. Nos quedan tan solo 2 minutos. Última pregunta. No, hazla tú, que para eso eres la jefa. Mira, es más bueno, me deja a mí todo. Dentro de Mancomunidad, hoy hemos conocido, por ejemplo, que el ministro de Exteriores en Funciones, García Margallo, ha dicho que la Junta y Mancomunidad van a estar presentes en la mesa de diálogo sobre Gibraltar. ¿Cómo le queda a Gibraltar? Ya sé que no lleva esos departamentos, esas tareas en Mancomunidad, pero ¿Qué le parece? Bueno, a mí todo lo que sean posturas de acercamiento y posturas que facilite la convivencia de unos y otros no me va a parecer bien, ¿no? Y es lo que lo manifiesto yo, pero es lo que manifiesta el equipo de gobierno de la Mancomunidad. Que tengan en cuenta la Mancomunidad para una mesa de esas características, de esa índole de importancia, me parece cuanto menos un honor, ¿no?, por parte de nuestra Mancomunidad, y allí estará representado, por supuesto, con nuestro presidente. Yo siempre digo, estamos obligados a entendernos, así que lo que hay que buscar es de verdad esos puntos de conexión y esa manera de poder convivir, para que por parte de un lado de la verja y del otro lado la convivencia sea la que tiene que ser, y de verdad nos podamos, entre comillas, aprovechar de lo bueno de uno y de lo bueno de otro. Así que mi talante y mi esperanza es que de verdad alguna vez se quiten esas verjas, ¿no?, que hay de manera... en muchas cosas, en lo social, en tantas y tantas cuestiones, y podamos convivir como nos merecemos, ¿no?, como todos vecinos y pobladores del campo de Gibraltar. Y una cosa, ¿sabe que se está intentando forjar una especie de entidad para recabar fondos de la Unión Europea para proyectos comunes entre Gibraltar y el campo de Gibraltar? Si a usted le dijeran, elige tú el proyecto, tantos millones para este proyecto, ¿cuál es el que elegiría? Un proyecto que tenga que ver con el fomento del empleo.
sin lugar a duda. Fomentar el empleo en la comarca, fomentar el empleo en el campo de Gibraltar es fundamental. Todos los municipios tienen problemas de desempleo, San Roque lo tienen todos. Y yo creo que sería bueno que ese dinero fuera destinado sobre todo a paliar la situación de desempleo por la que pasan tantos y tantas personas de nuestra comarca. Marina García, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito en Canal San Roque Televisión. Muchas gracias. Un placer. Julio Ruiz, muchísimas gracias por la ayuda. De nada. Por tu presencia. Y a ustedes les emplazamos al siguiente San Roque al Día. Gracias.